Hello, hello. Good night, class. Let me check the chat. Buenas noches. Hola, hola. Hi, class. How are you today? Let me look something real. Evening. Oh, good Good evening. night. Good Good evening. night to you. Ya vamos a ver si es good night, si es good evening. ¿Qué creen Good ustedes? night. ¿Sería good night o good evening? Good night. Ajá, Okay, good teacher. night. Muy bien. Sí, ya a esta hora creo que es válido. De las 9, from 9, 10. Even from 8, 9 or 10, we can say good night. Okay. Good evening sería como las 6 de la tarde, 7 todavía abarca. Good evening. Ahorita ya good night. No sé si vieron ese tema en el módulo anterior. Oh, bueno, no sé si tengo estudiantes nuevos. Primera vez tomando un curso de inglés corporativo o ya todos tomaron el principiante 1. ¿Cómo está? Principiante uno. Todo, principiante 1. Wow, ok. Sí, profe. Excelente. Vaya. Nadie que sea primera vez que está tomando el curso. O uno de los cursos de inglés corporativo. Yo es mi primera vez. Excelente, Roberto Isaías. ¿Alguien más? Hi, good night. Ok. María del Carmen, gracias en serio por el esfuerzo de conectarse esta noche. De verdad esperamos de que pueda mejorarse pronto. Gracias por el esfuerzo, María del Carmen García. Vale. How many students do I have? Ya damos inicio. 18. Ok, ya son 18. Let me check how many students do I have. En este grupo son, digamos, group from 8 to 9. Aquí están, chicos. 19. Quiero ver, en mi lista me aparecen 24, 24. Entonces ya estamos la mayoría, 24 students. Sí, vamos ya. Vamos entonces a dar inicio. Listen. Siempre la primera clase es de dar muchas indicaciones en español, pero ya cuando nos metemos a la clase, ya le cambiamos al inglés. Don't worry. ¿Qué curso están ahorita? Vamos a ver, empecemos por eso. Principiante 1, ¿verdad? Yes. Principiante Yes. 2. No, teacher, come on. Ya estoy en el principiante número Principiante 2. 2. dos. 2. Significa que ya practiqué un poquito el módulo anterior. Si son nuevos, ya tenemos conocimiento básico. No se preocupen para los que es primera vez. En el principiante uno, ¿qué temas vimos? Bueno, no estuvieron conmigo, pero ¿qué temas cubrieron? El verbo to be. The verb to be, El el famoso sí. verb to be, possessive adjectives, vieron sobre Horas. Los números, telling the time, numbers from 1 to 10, las horas, ajá, weather, telling where's your the nice weather, to meet you. ok, exactly, you were having conversations about presentations, many topics, don't worry, you know. During this course, we are going to practice similar information. So, let me see. Vamos a presentar. First of all, here we go. Just give me a second. Okay, let me get ready with the presentation. Who's the teacher? Aquí está. Bye. Okay, let's start right now. Se me apaga la cámara, I don't know why. Okay, who is the teacher? Take a look at the teacher's information. Here we have like some information about the teacher. Okay, my name, Carmen Elena Argueta Villegas. You can call me teacher Carmen Elena, teacher Elena, that's all right.
En mi formación académica, graduada de la Universidad de Salvador, en la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, ya hace varios años, como en el 2012. I don't remember. El caso de experiencia laboral, he tenido pues el honor de trabajar de lo que me gusta, ¿okay? Enseñanza del idioma inglés en todos los niveles, con niños desde 3 años, jóvenes, y en esta oportunidad pues estar con ustedes, grupos de jóvenes y adultos. Así que ahí está un poquito de mi experiencia para que conozcan un poquito más de la teacher. Right. Listen. Con Perfecto. respecto, a las tareas y evaluaciones, vamos a seguir trabajando de la misma manera, los que ya tomaron el curso anterior, y si no, pues es la misma información que tienen que recordar. Tenemos tareas y evaluaciones que vamos a estar desarrollando durante las 16 clases del módulo, 16 clases. ¿Okay? Si es necesario que obtengamos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones, pero sé que fácilmente llegamos al 100%. Todas las tareas que son evaluadas se encuentran en plataforma y siempre les motivo que después de cada clase que veamos un tema, vamos a la plataforma y completemos los ejercicios que tengan que ver con el tema que hemos desarrollado. ¿Ok? Pero, teacher, yo quiero adelantar hasta la sección 5 de una sola vez. Pueden hacerlo. Ustedes tienen esa libertad de poder adelantar los ejercicios hasta donde se sientan seguros de que están respondiendo correctamente. Si no me siento segura, espero mejorar la explicación de la clase y luego voy y resuelvo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que se nos acumule todo ese trabajo para la última semana. No, por eso vamos semana por semana desarrollando temas y ejercicios. Todas las tareas de los temas que ya cubrimos tienen que estar completos antes de cada viernes. Recuerden que tenemos clases de lunes a jueves. Lunes a jueves, el viernes se envía un registro o la recopilación de los porcentajes que ustedes tienen en plataforma a INSAFOR. Y sí, es bueno de que no les estén pues haciendo como el recordatorio, hey, no he respondido los ejercicios de plataforma, no, sino que mejor yo estoy seguro de que, y segura de que sí lo respondí. Y así pues, tener un fin de semana tranquilo y no bajo presión respondiendo los ejercicios. Siempre compartimos, en mi caso, material extra en el chat de WhatsApp y ejercicios durante la clase. Todos los ejercicios que vemos en clase no son evaluados, simplemente son formativos para que podamos practicar. Okay. Questions about this? ¿Preguntas sobre esta información? No. No, teacher. No, okay. No. Con las clases virtuales, modalidad virtual, sería genial tenerlas en un salón que pudiéramos interactuar pues de una manera presencial, pero estamos en clases virtuales. Entonces hay ciertas normas de convivencia que tenemos que recordar. Uno, el botón silencio, por si hay interferencia, si hay alguien platicando en mi casa o si voy en el transporte todavía hacia mi casa, botón silencio, ¿ok? La lista de asistencia siempre se está revisando en la clase, así que estemos pendientes de cuando se pase asistencia, tener mi cámara encendida y decir present o decir here, teacher, para que podamos tomar esa asistencia. Cámaras encendidas. Sé que estamos desde casa, es entendible. No se preocupen si dicen teacher, pero es que hay gente pasando atrás de mí. Entiendo, porque estamos desde casa. Hay algunos que los veo incluso con sus bebés o algunos que están llegando del trabajo y les toca cenar rapidito durante están en la clase. Créanme que se entiende. Al contrario, agradecemos el esfuerzo que ustedes hacen y la motivación de
conectarse a su clase de inglés a pesar de la hora. Participación activa. Si yo no entiendo algo del tema, no se queden con la duda. Teacher, paren la clase. Teacher, tengo una pregunta. Hagan las preguntas. De eso se tratan las sesiones. No solo de venir a escuchar, sino aclarar mis dudas. ¿Okay? Tenemos dos chats, el chat de WhatsApp. No sé si ya todos están en el chat de WhatsApp. Y tenemos el chat de Zoom. El chat de Zoom lo ocupamos durante la clase para, no sé, participar. Tenemos muchas veces ejercicios que los hacemos aquí, en Zoom, en el chat de Zoom. Pero también tenemos el chat de WhatsApp que lo ocupamos después de la clase, antes de la clase. Teacher, no puedo conectarme por problemas de internet. Justifiquemos las ausencias. Consultemos a mis compañeros, compañeros, ¿y cómo va el ejercicio de la sección 1? Apoyémonos entre compañeros en el chat de WhatsApp y evitemos compartir contenido que no tiene nada que ver con el tema para que no se satura de información que no es de importancia o relevancia con los temas que estamos viendo. Levantar la mano cuando estamos participando en la clase. No sé si ya todos saben cómo activar esa opción. En las reacciones se ve de esta manera, right here. ¿Para qué me sirve eso? Probemos todos si pueden activar ahí, levantar la mano. Porque cuando estoy compartiendo pantalla, solo puedo ver dos o tres cámaras. Y si me dicen, teacher, quiero participar, muchas veces no he aprendido a reconocer su voz. Y puede ser que digan, la teacher no me dejó participar. No, quizás no supe distinguir quién era el que estaba queriendo participar. Pero si levantan la mano, me aparece el orden de quién levantó primero la mano, de quienes quieren participar. Y así pues, que sea una participación que salga de ustedes. Algunas veces lo hago de manera, pues, quizás al azar, elijo un nombre, pero a algunos no les gusta participar. Perdamos ese miedo, chicos. Sé que de eso se trata el inglés, de comunicarme. Así que miedo a equivocarse, quítenselo. Todos estamos al mismo nivel aquí. Nadie sabe más que el otro. Todos vamos en el mismo nivel, me incluyo, para que no tengan pena de preguntar o de participar. Vaya, pueden bajar las manos, si no yo les ayudo. Great job. Siempre mantengamos el respeto en la clase cuando estamos en las salas, los breakout rooms, salas más pequeñas. Saluden a sus compañeros. Hi, ¿cómo están, compañeros? Good night. Buenas noches. Practiquemos nuestro inglés juntos, ¿ok? Durante la clase igual, si hay correcciones que hacer, hagámoslo de una manera que mi compañero se sienta apoyado y no agredido, que ya no quiera participar en clases. Esa es nuestra meta, ayudarnos entre todos. ¿Cuándo damos inicio a clases? Today, Monday, 27 de febrero, y finalizamos el 23 de marzo. Recuerden, son 16 clases, 4 clases por semana. O sea que vamos a estar juntos un mes. Todas las clases duran 60 minutos. Muchas veces pueden ver de que tal vez, por ejemplo, ahora creo que entré a las 9 y 2, pero es que estoy en una clase anterior con la misma cuenta de Zoom. Entonces, en lo que hago el cambio, cierro la clase anterior, entro a esta, puede ser que se vaya un minuto, dos lo más, pero su clase siempre va a durar 60 minutos, ¿ok? Para darles exactamente los 60 minutos de clases y no afectar su asistencia. Preguntas hasta acá. Questions from here. Ya hablé mucho, les toca a ustedes. Questions. O sea que No, hoy no, inició. claro. Nada, porque no nos habían informado, solo nos dijeron que era la primera. Pero hoy inicia entonces el Sí, curso. hoy sería la clase número 1. Muy bien. ¿Algo más? Aprovechemos que podemos hablar español ahorita. No hay preguntas.
Profe, nos van a mandar el folleto que nos mandaron en la clase anterior. Ah, pues me encanta esa pregunta. Vaya, ahorita les muestro dónde ustedes también lo pueden obtener. Don't worry. Wait. Aquí estamos. Miren, si se van a la plataforma, me imagino que, bueno, si no han tenido la oportunidad de la plataforma, vayan para ver si les aparece su curso. Recuerden, principiante 2. Tiene que aparecer así, inglés, principiante módulo 2. ¿Y dónde puedo obtener mi libro? En la plataforma puedo ver mi progreso. Cada vez que respondan los ejercicios, los que son nuevos, les vamos a mostrar cómo lucen los ejercicios que tienen que completar. Si se fijan, dice sección 1, ¿cuántas preguntas dice acá? Four. Bueno, cuatro preguntas. Significa que hay cuatro ejercicios en esta sección que van a ser evaluados. ¿Cómo lucen esos ejercicios? Así, son los que tienen el lápiz. En mi caso me aparece en inglés y se llama Knowledge Checked. ¿Cuántos decía la descripción que tenía que completar? Four. Oh. Tres, aquí está el cuatro. Entonces, cada sección les indica cuántos son los ejercicios a completar. Ya cuando ustedes hayan completado el ejercicio, puede ser de opción múltiple, puede ser de complementar. Ese está bastante largo. Le dan enviar y les va a aparecer en esta sección las barras. Es una gráfica que se les va generando para que sepan si llegaron al 80% o si todavía les hace falta llegar o completar algún ejercicio para el 80%. Pestaña videoconferencias. Cada clase se va grabando y al siguiente día se coloca aquí para que ustedes puedan ver la clase por si no pude estar en la clase, por si se desconectó el internet, no sé. Vienen y pueden revisar qué cubrimos en la clase anterior. Aquí aparece su libro. Este libro, muchos de los ejercicios que están en video fueron tomados de acá. Y hay ejercicios adicionales. Estos, si ustedes quieren reforzar, tómenlo, háganlo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, estos que no están en ejercicios o videos, solo es complementario. No van a ser evaluados. Los únicos evaluados son los que se llaman Knowledge Checked. Tengan acá su libro virtual. Creo que también se puede descargar desde acá. Yes, aquí está la opción de descargarlo. Por si no se los comparten en WhatsApp, aquí está su libro también. ¿Necesito imprimirlo? No, no necesariamente. Trabajen este material de forma virtual. Más preguntas, questions. Si no hay No. preguntas. No, muy bien, Ana Lucía. ¿No más preguntas? Bien, demos inicio entonces. Let's start with the class right now. But first, let me see. Creo que esto no se los mostré. Sí, esto me faltaba. Tareas y evaluaciones, ¿cómo se van a dividir? En la semana 1, o sea, esta semana vamos a trabajar sección número 1 y la sección 2. Es la semana en donde tenemos más ejercicios que complementar. Pero sí se puede hacer. Semana 2, o sea, la siguiente, ya nos quedamos con sección 3 y su primera evaluación, midterm exam. No tienen que esperar hasta la clase para responder su examen, no. Pueden responderlo antes, incluso en esta semana, el midterm exam. Pero siempre me tomo el tiempo para que revisemos de qué se trata esa evaluación y en conjunto lo respondamos para aclarar temas. La semana 3, vamos con la sección 4 y tratamos de adelantar el 50% de la sección 5.
para que en mi semana número 4, la última semana, yo solo tenga que complementar sección 5, los últimos ejercicios y el examen final. Así, en mi clase número 16, yo no tengo más trabajo pendiente. Así que así se van a dividir las tareas y evaluaciones. Esta misma información aplica para todos los cursos, para que vayamos acostumbrándonos o vayamos distinguiendo cómo se trabaja la plataforma. Okay. So, look what we have here. I need you to tell me about you. Me van a dar su información, but first, les presento el primer tema, section number one. ¿Cómo se llama la sección 1, class? What is the title of section number one? My sister works My at sister works my downtown. sister works My sister works downtown. And what is Downtown. downtown? What is the meaning of downtown? What is that, class? Downtown. Well, City, downtown. City is the opposite of downtown. No es la ciudad, es lo opuesto. That's it. And the topic number one is going to be about transportation. Transportation. This is going to be the beginning of topic. But first, tell me about you. Por el tiempo solo vamos a decir su nombre. My name is, and tell me about your hobby or hobbies. Can you give me examples of hobbies? ¿Qué tipo de hobbies podemos tener? Drinking. To read, ¿qué más podemos? Playing. To dance, to play soccer, probably. Camping. Listen music. Camping, I like it. To listen Play. to music. Play music, please. Probably not listen to music, but play music. To play To music. listen, play. And play music, probably an instrument. Hay Allá muchos music. hobbies. Okay. To cook, algunos cocinan. Y hay muchos hobbies. Entonces, elijan uno de esos. What is your favorite hobby? You are going to tell me your name and your hobby. Okay. Les doy un minuto para que alisten esa información in your notebook. Vamos, clase, un minuto sobre su hobby y luego empezamos. Okay, go ahead, please. If you are ready, you tell me, teacher, I'm ready. Ready. Excellent. That was fast. Fue rápido. Yes. Okay. So let's start right now. Do I have volunteers? Do I have volunteers? ¿Tengo voluntarios? Okay, Fabricio was the first one, Noemi, and then, wow, tengo muchos voluntarios. I like that. Okay, let's go. Let's go. I have 10 volunteers. Wow. Empecemos con Fabricio. Go, please. Let me listen to you, Fabricio. Hi, my name is Fabrizio, and my favorite hobby is camping. It's camping. How do you pronounce your name again? ¿Cómo se pronuncia su nombre, Fabrizio? Fabrizio. Fabrizio. Oh, wow, interesting. I like that. Okay, so camping. Excellent, thank you. Elsa Noemi, continue, please. My name is Elsa Noemi. My favorite hobby is listen to music. Oh, listening to music. Great job. ¿Y cómo le gusta que le llamen? Tal vez eso también vayan diciendo Elsa o Noemi, in your case. Elsa. Ok, Elsa, excelente. Kenia Roxana, go please.
My name is Kenya. My favorite hobby is read. Okay. Kenya to read. Excellent. Next one. Luis Alfredo, go please. Well, my teacher. My name is Luis Aguilar. And my favorite hobby is listening music and to play music. To play music, do you play an instrument, Luis? Yes, I am bass. The bass. Class, do you know what is the meaning of bass? ¿Saben qué instrumento es el bass? ¿Cuál es? El bajo. Bajo, exacto. Bass, great. Amazing. Tenemos un músico en clase. Great. Thank you, Luis. María Antonia Mejía. Vamos. Good evening, teacher. My name is María Antonia. My favorite hobby is cook. To cook. Wow, amazing. Cook, cocinar. Interesting. Thank you. Ana Lucía, go please. Good night. My name is Ana Lucía. My favorite hobby is to listen to music. Listen to music. What type of music, Ana Lucía? ¿Qué tipo de música do you like to listen? Romantic music, romantic, pop music, romantic music. Okay, interesting. Thank you. Stephanie Guadalupe. Hello, good evening. My name is Stephanie, and my favorite hobby is to listen to music. To listen to music. What type of music, Stephanie? Salsa. Salsa, okay, interesting. How about reggaeton, Stephanie? It's okay. Oh, I'm so sorry. Then. Okay, interesting. Thank you, Stephanie. Oscar Manuel, continue, please. Hi, teacher. Hello. My name is Oscar Castillo. My favorite hobby is playing soccer. Oh, playing soccer. Wow, interesting. ¿Qué tan bueno es por playing soccer, Oscar? Good or bad? 50-50. Wow, interesting. 50-50. Muy bien. Great. Thank you, Oscar. Eugenia Margarita, continue. My name is Eugenia Muñoz. My favorite hobby is cookies. To cook cookies. Yes. Wow, interesting. Eugenia, right? Yes. Okay, Eugenia. Great job. Carolina Esmeralda, go please. My name is Carolina, and my favorite hobby is listening to music. Oh, listening to music. What type of music, Carolina? Bachata. Bachata music. Wow, interesting. Bachata music. Okay. Next one, Ana Yasmin Rodriguez. Good evening, teacher. My name is Ana Yasmin Rodriguez. My hobbies is listen to music and cooking. And cooking. What do you like cooking? ¿Qué le gusta cocinar? What do you like cooking? ¿Cómo se dice de todo? Wow, interesting. O sea, no hay como postres, desayuno, me sale mejor. Not. Everything, you can cook anything. Everything. Great job, Ana Yasmin, anything. Who's next? El Roberto Isaías. Hi teacher, my name is Roberto and my favorite hobby is playing soccer. Are you good or bad at playing soccer? 50-50. Okay, the same. Great job, Roberto. Jensi Carolina, go please. Hi, good evening. My name is Jensi Magaña. My favorite hobby is read and cook. Oh, okay. To read and cook. Yes. What do you like to read, Jensi? Novels. Okay, novels. Wow.
Interesting. Who's next? Ya no hay volunteers. Who is missing? ¿Quién me falta? Go ahead, class. Ingrid, go please. My name is Ingrid Ventura. My favorite hobby is listen to music. What do you like to listen, Ingrid? K-pop. K-pop. Wow, interesting. Okay, Ingrid, Laura, go please. Valeria, Laura, Valeria. T-shirts. Hello, teacher. Okay, okay. So, Laura and then Susan, go please. Okay, okay, gracias. My name is Laura. My favorite hobby is camping and hiking. Oh, really? Camping? Camping too? Yes, yes. Muy bien. So excellent, Laura. Camping. Did you say hiking? Or biking? Hiking. Ah, okay. Oh, interesting. Excellent, Laura. So, Laura or Valeria? Valeria. Valeria, okay, Valeria. Excellent. Okay, Susan, continue. Okay, nice to meet you, teacher. My hobbies are playing with my son and to share with my family when I have time. Oh, that's amazing. How old is your son? Yes. How old? ¿Cuántos años tiene su chico, su hijo? He is 4 years old. Oh, he is 4. So would you like to play with your son? Yes. Oh, that's so cute. Amazing, Susan. Interesting. Thank you. Okay, okay. Rosa, go ahead, please. I guess your microphone, Rosa. Tu micrófono, creo. Ahí está, ahí sí. Go, please. Good evening. Good evening. My name is Ayala. My favorite hobby is to read and write poems. To write poems. Wow, interesting. We have a poet in this class. Excellent, Rosa. Rosa or Iris? Iris. Okay. Iris, Iris in English. Iris, muy bien. Who is missing? ¿Quién me falta? Nobody? Nadie, creo que no falta nadie, sí. So, class, before we continue, let me ask you, sí, Imelda, Imelda pasó, ¿no? ¿Verdad? Ajá, y yo digo, ¿quién falta? Nadie, dice. Imelda, ¿qué pasó? Vamos, Imelda, let me listen. Carlos David, how about you? Lo que pasa es que se me quedó congelada la pantalla y no podía hacer. Okay, vamos. Imelda. Okay. Good evening. My name is Imelda. My favorite hobby is to dance and to cook. Dance and cook. Wow, dance. ¿Qué le gusta bailar, Imelda? Cumbias. Wow, class, listen. She likes to dance cumbias. Interesting, Imelda. Amazing. ¿Imelda o Yamilet? Yamilet. Muy bien, Yamilet. Excelente. Okay, Carlos David, go please. Hi, my name is Carlos David Argueta. My favorite hobby is going to gym. Okay, okay. Going to the gym. So, Carlos or David? What do you prefer? David. David. Okay. David Argueta. Argueta, like the teacher. Going to the gym. Kenia. Me falta, ¿verdad? Alejandra, María. Bien. Go, please. Bien. Go. Yeah, go, Ale. Alejandra. Okay. Hi, my name is Alejandra Lemus. And my favorite hobby is biking. And swimming. Biking. Wow, interesting. And swimming. We have an athlete here. Tenemos un atleta. Okay, ¿quién me falta? Creo que me faltan, chicos. ¿No?
Okay, so let me see, let me ask you. Chicos, who likes to listen to romantic music? ¿Quién le gusta escuchar romantic music? No, díganme el nombre, don't worry, díganme el nombre. You don't remember? Ajá. No? Who likes listening to music and playing music? ¿Quién dijo esa información? Y no diga yo, no. Luis, Luis Aguilar. Ah, ok, era Luis, muy bien. ¿Quién dijo I like cooking cookies? Fue específico, específico. Eugenia. Eugenia. Eugenia, yes, that's amazing. I like dancing bachata. Imelda. Ajá. ¿Who was it? ¿Quién era? Imelda. Imelda era. No, it was not Imelda. Ya me la están haciendo bailar, no. Levante la mano. No, come on. I like reading novels. Me gusta leer novelas. Reading Jensi. Novels. ¿Ah? Jensi. Yeah. Jensi. ¿Y por qué solo Alejandra, Kenia y los demás? Vaya, se las pongo fácil. I like going to the gym. ¿Quién va al gimnasio? ¿Ah? ¿Who was it? David. David. It was David. Excellent. Playing with my son. Me gusta jugar con mi hijo. Playing with my son. Susan. 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 Okay. Susan. I like listening to K-pop music. Ingrid. Okay. Ingrid. Camping. ¿Quién menciona camping? Valeria. Fabricia. Ajá. ¿Quién fue el primero en participar? Who was the first one? Fabricia. Okay. Okay. Why do I ask you? ¿Por qué les pregunto eso? ¿Por qué creen que les hago esas preguntas? Para saber si estaban poniendo atención. La atención de... Remember. De eso se trata el inglés, de prestarle atención a quien me está hablando. Si no, chicos, ¿qué creen que va a pasar? Ok, no sé la información. Entonces, quiero que tratemos de desarrollar también esta habilidad. Presto atención a quien está hablando, a mis compañeros, no solo a mí, no. Sus compañeros tienen el mismo rol en la clase. Prestarles atención porque... Si yo tengo una conversación en la vida real y no le presto atención a mi compañero o a la persona, ¿qué va a pasar? Pueden pensar, ah, no le importa mi información, me está prestando atención. Así que, para que desde la primer clase se lleven ese recordatorio, pay attention to your classmates. Todo lo que expresan sus compañeros es igual de importante a, igual que la información que podamos desarrollar en clase, ¿ok? ¿Quedó claro eso? ¿Is it clear? Clear. Yes. 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 What are my hobbies? Yes. ¿Qué hobbies mencioné yo? What are my hobbies? ¿No se acuerda? Camping. ¿Ah? Camping. Your hobby is teach. Actually, en realidad no mencioné ninguno, así que no, me lo están poniendo, clase común, no clase, no mencioné. My favorite hobbies, to be honest, creo que no es un hobby, but I really love sleeping. Trabajo todo el día, so I love Sundays or Saturdays, if I can stay home and sleep, I'm happy, that's it. Así que ahí está mi hobby. En clase, topic number one. Era muy importante esta introducción para que nos conozcamos un poquito. But the first topic, transportation. Getting around in the city.
How do I move around the city? ¿Cómo me muevo around the city? Oh. Number one, walk. Walk. I can walk. I can walk. ¿Cómo me transporto? I am walking. Mm-hmm. By walking. Caminando. ¿Cómo digo caminando? By walking. Okay. Number two. What do you see in picture number two? Ride a bike. Ride a bike. Do you ride a bike? Do you ride a bike? Or do you have a bike? No? I want to ride a bike. But you don't have a bike. No tiene una bicicleta. No? In my case, I don't have a bike. Bike is the same as bicycle. Okay, bike, short form, bicycle. Esta es la forma corta para bicycle. Y no solo para bicycle, sino también para motorcycle. Ajá, a las motorcycles también les puedo decir bike. Así que remember that. Bicycle and motorcycle, la forma corta es bike. Number three. Getting around the city. What is that? Take a train. Take the train. Do take we have a train in El Salvador? No, right? Functionally, no. No, we don't have, right? Probably in the future, but not right now. Can you mention some... Yes, can you mention some countries? Give me examples of countries. The United States. Exactly, in the United States they have trains. Japan, exactly. Spain, they have trains. Mexico. Mm-hmm. Yeah, Mexico, they have trains. ¿Cómo se llama la estación en donde toman el tren? Bus station? Train. I don't know. No. Train station. It's similar to the name of a sandwich. Subway. Yeah. Subway. Subway, yes. Así que no es train station, no. Se llama Subway. Acuérdense de Subway. They take the train at that place. Miren, aquí también tenemos. Take the subway. And what is the difference? ¿Cuál sería entonces la diferencia between train and subway? Subterráneo. Mm-hmm. Exacto. La diferencia es... Train es externo y subway es subterráneo. Oh, ok, también esa. Muy bien. Under. Teacher, y si estoy en el, quiero ir al metro, ¿el metro sería el tren o el subway? Sería, fíjense que a ambos se le llama el subway, la estación, yes, subway. Train, creo que es, este sí no es, porque también tenemos trenes que van por abajo, subterráneos. Suben. Pero casi, por ejemplo, en México casi es como el subway. Porque uno baja la grada para entrar al. Yes, it's underground, bajo tierra. O sea, pasan por, no por la superficie, sino underground. Number five, how about this one? Take the bus. Very common in El Salvador to take the bus to go around the city. Do you take the bus? Yes. Yes. We take the bus. How about number six? Take a taxi. Take a cab. ¿Y cuál es la diferencia entre taxi y cab? Differences.
the price? The not taxi really. Is more slow. Miren, aquí se los pongo. Taxi is in American English. Cab is in inglés. ¿Qué tenemos? British. Son las formas de traducción. En inglés británico le llamamos cab. Inglés americano, taxi. Pero es el mismo. Ay, pero ya tenemos plataformas para llamarles a los taxis. Uber. ¿Cuáles conocen? We have Uber in El Salvador, right? InDrive. InDrive. Driver. Ajá. So, it's the same. It's a taxi. But we call this mean of transportation. Le llamamos a este kind of transportation o medio de transporte por su nombre, por la plataforma. Uber InDrive. But it's a taxi. Number seven. Taxi pirata. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Motorcycle. Do you have a motorcycle? No. No? No, I don't. No. No? And number eight. Drive. Ajá, en este caso es bien general. Drive. ¿Qué podemos manejar? Drive. We can drive a car. ¿Qué más? Podemos drive. Drive a motorcycle. Ah, fíjense que para las motorcycles es otro verbo. No decimos drive, decimos ride. ¿Por qué creen que es la diferencia? Motorcycle. Montar, manejar. Muy bien. ¿Qué más? Las bicicletas también. Ride a bike. Es una diferencia de verbos. Un caballo. Ride a horse. Entonces, montar y manejar. So, which ones do you use? From this picture, de esta picture, ¿cuáles usan ustedes? Walk, ride a bike. Number eight. Number eight, drive, okay. Take the bus. Very good. So, yes? Seven. Number seven. But three, díganme, no solo seven. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Yes. Any other? Take the bus and drive. Take the bus and drive. Sometimes by walk. Ah, sometimes by walking. Or by walk. Ah, veamos la pronunciación. Aquí la L no suena. Como walk. La L. Walk. By walk. Okay. Walk. By walk. Excellent. Okay. So, ¿por qué no mencionamos el airplane, el avión y todo eso? ¿Por qué no? Getting, miren. I don't have money. We don't have money, no. Porque esos son para transportarse en la ciudad. Getting around the city. Y por el dinero también. Getting around the city. So, questions in pronunciation. Preguntas de pronunciación. Walk. Right. Tell me. Tengo mis dudas con la pronunciación de la conducción de motocicleta. Okay, ride. Ride a motorcycle. 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 Let me stop for a moment. Paramos un ratito. Because I need to check the attendance list. Solo en esta clase la vamos a chequear a esta altura de la clase, porque ya nos presentamos, hicimos todo eso, pero siempre vamos al inicio de la clase con la asistencia, ¿ok? Leo su nombre completo, si hay correcciones que hacer en pronunciación o está mal escrito, dígamelo para corregirlo ahorita. Veamos.
Alan Giovanni Flores Alvarado. Stay here or present? Alejandra María Lemus Sorto. Present. Okay, excellent. Ana Daley Bonnie Aviles, is that correct? Ana Daley Bonnie Aviles. Ana Lucía Nieto de Hernán. Present, teacher. Excellent. Ana Yasmín Rodríguez de Aguilar. Present, teacher. Excellent. Carlos David Argueta Argueta. Present, teacher. Okay, excellent. Carolina Esmeralda Aguilar Landaverde. Right here. Excellent. Elsa Noemí Guerra Marroquín. Present, teacher. Very good. Stephanie Guadalupe Galdames Pérez. Here, teacher. Oh, interesting. Excellent. Eugenia Margarita Martínez Muñoz. Present, teacher. Okay, excellent. Fabrice. How was it? ¿Cómo era Fabricio? Fabricio. Fabri, Romero. Dígame, Fabri, no hay problema. No, 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 I want to pronounce it correctly. Es que es, todos me dicen Fabricio. Por eso no le presto atención. Fabricio. Fabricio, thank you, Ana Lucía. Fabricio Romero Pérez Cartagena. Romeo. Romeo, Romeo, imagine. Romeo Pérez Cartagena. Is there Imelda Yamilet Menjiva Recín. Present, teacher. Excellent. Ingrid Morina Ventura Lucas. Present, teacher. Okay. Kenia Roxana Ayala de la... Present. Great job. Laura Valeria Cardosa Enríquez. Present, teacher. Okay, Laura. Luis Alfredo Aguilar Bertrán. Present, teacher. Okay, Luis. María Antonia Mejía de López. Present, teacher. Excellent. María del Carmen García de Barrera. María del Carmen. Okay. Oscar Manuel Castillo Lobos. Present, teacher. Excellent. Roberto Isaías Molina Maradiaga. Present, teacher. Excellent. Rosa Iris Ayala. Present. Sorry. Okay, don't worry. There you are. Susan Vanessa Castillo Rivas. I'm here. Excellent. Victor Alexis Jimenez Quintanilla. Victor Alexis. And Jensi Carolina Magaña Martí. Very good job. Alguien que no haya mencionado, que no esté en la lista, o alguna corrección con sus apellidos. Bien, so let's go to the platform. Remember, we are just introducing. Tenemos vocabulario para ahorita, but we need to listen to the same information. Vámonos a la plataforma. Let me go and take you to the platform. Nice car. ¿Qué está, miren? Same information. Let's listen and then start. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. Okay, how do you questions. Get to work? Okay, let's stay with that one. How do you get to work?
How do you get to work? ¿Cómo se mueven a su trabajo? How do you get to work or how do you get to your school, to the university? How do you get? Y decíamos, by riding a bike, by walking, by. Para responder eso usamos esta respuesta, by, using the expression by, and then we have the action that we do. By, y convertimos el verbo en una acción. Walking, sería riding a bike. Okay, para que ustedes puedan ver cómo va. By taking a taxi. By driving. Y así quedarían nuestras respuestas. ¿Cómo llegan a su trabajo? How do you get to work? By walking, by riding a bike, by taking a taxi, by driving. Okay. And the most popular is by taking the bus. Así que ahí ustedes pueden responder. Si les preguntan, how do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to school? Para los que estudian. How do you get to school? And then we have. Okay? Así que ahí quedarían nuestras respuestas. Questions about the activity that we had today. Preguntas de lo que tuvimos ahora. Vocabulary. Mañana lo vamos a usar. Vocabulary. Questions? No. No? Okay. So, solo resaltemos. Dígame. Yes. The walk se pronunciaría walk. Mm-hmm. Walk. Walking. Walk, walking. Walking, yes. Thank you. Vaya, quiero que vean algo de la plataforma. En los primeros módulos de principiante, les va a aparecer la transcripción o la traducción de lo que estamos escuchando en Spanish. Para que podamos ver de qué se trata. Pero ya en el preintermedio, que es después del básico, esto desaparece. Okay, toda esa traducción desaparece para que nos vayamos acostumbrando a escuchar solo inglés, just English, right? Así que vamos a ir conociendo la plataforma y utilizándola. Tomorrow, ¿qué nos queda para mañana? Vamos a cubrir este simple present statement y vamos a ser capaces de desarrollar esto. Es uno de los más largos, pero it's not that difficult. So, if you don't have questions, si no hay más preguntas, comentarios, mañana nos quedaríamos con un solo tema. Simple present. Que incluye, miren, tres. Creo que, sí, solo tres. Tres temas de la plataforma. ¿Ok, class? Time is over. Se acabó la clase. Quiero escuchar comentarios, preguntas antes de que nos vayamos. Teacher, y usted va a ser siempre nuestra teacher. Sí, claro, en este módulo íbamos a estar. Claro, 16 clases, okay. Voy a estar con usted. So don't be afraid. Tenga miedo de preguntar, de unirse en el chat incluso o aquí en la clase. Okay. Luis, dígame. Sí, gracias, licenciada. Muy amable. Mucho gusto conocerla. Los compañeros que venimos de curso 1, nosotros que estamos prácticamente aprendiendo desde cero, me agrada la parte esta de que vemos la plataforma directamente en la clase, y eso no lo habíamos hecho en el curso anterior, y a veces teníamos problemas a la hora de resolver, ¿verdad? Porque nos costaba, porque a veces andábamos incluso hasta buscando ahí en el traductor para ayudarnos. No. En cambio, usted nos proyecta la plataforma, que eso nos ayuda mucho. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Créanme que igual los ejercicios vamos a resolver la mayoría aquí en la clase para que resolvamos nuestras dudas. La clase es para eso, para consultar y para que todos participemos. Clase 1 terminada.
Nos quedan todavía 15 clases juntas, así que nice to meet you and see you tomorrow, okay? Same time. Thank you, teacher. Have see you good tomorrow. Night. Bye, teacher. Bye. Nice to meet you. Goodbye, teacher. Bye. Bye. Have a good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Goodbye. Good night, teacher.